Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, licenciado, ¿qué tal? Bien, 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 ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo están? Excelente, excelente, ya listo para disfrutar el fin de semana. Ah, excelente. Todo bien, José, muchas gracias. Bueno, excelente, Eduardo Castaneda, Juan José, buenas noches. Buenas noches. También. Buenas noches. Alexandra, bueno, vamos a comenzar de nuevo una sesión más. Hoy un poquito más difícil el contenido, pero vamos a tratar la manera de comprender, porque vamos a hablar de un lenguaje de programación que de hecho pues es necesario conocer cuáles son sus métodos, instrucciones, sentencias, procedimientos, pero vamos a aprender, ¿de acuerdo? De eso se trata. Esta sesión vamos a trabajar en este punto, pero más que todo en la parte descriptiva de función de Visual Basic, de cómo trabaja Visual Basic a la par de Excel, de cuáles son las opciones que nos presenta Visual Basic, ¿de acuerdo? Así es de que bienvenidos a ustedes que ya se conectaron, ¿verdad? Y vamos a comenzar la clase. Bueno, siempre iniciamos con una pequeña retroalimentación de parte de ustedes. Y era acerca de las macros. ¿Se recuerdan de las macros que estuvimos trabajando en la sesión de ayer? Sí, sí, me acuerdo de las macros que estábamos trabajando, que era cabal para que nos automatizara de un solo las tablas, nos hiciera las fórmulas, hiciera, pusiera el delineado de la tabla. Súper, súper interesante. Sí. Sí, la verdad, Eduardo. Y Nadime, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Aquí me costó conectarme porque está lloviendo tan recio que la señal se estaba de ir. Qué bueno, lo importante es que ya se conectó. Vamos a aprender, sí. Vamos a seguir aprendiendo inglés, oiga. Sí. Qué bueno, es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes, ¿verdad? Vamos a ver un pequeño ejercicio. Bienvenidos a todos y a todas. Henry, ¿qué tal? ¿Cómo está? Alexander, hoy sí. Hoy sí, ya por aquí. Excelente. Hoy sí llegamos a tiempo, Alexander. Sí. Excelente, bienvenido, Alexander. Gracias. Henry, también, buenas noches. Fíjense, buenas noches, licenciado. Fíjense de que justamente hoy entramos a trabajar el contenido 4.1. No sé si tuvieron ustedes alguna dificultad en lo que respecta al seguimiento y al progreso de la sección 3. ¿Cómo estamos ahora con la sección 3? Ya sección 3, todo bien. La forma ya no termina ya. Completada. Completada, excelente, Henry. Yo también ya lo tengo completado. Excelente, Nadine. Entonces ya estamos listos. Fíjense que el día de ayer trabajamos los macros. Quiero que me digan ustedes qué son los macros. Quiero que me digan ustedes cómo podemos trabajar los macros. ¿Qué es lo que hacen los macros? Si bien las macros va guardando cada clic. Cuando nosotros damos un clic, es una acción que estamos haciendo en Excel. Entonces, desde el momento que nosotros le damos un clic a cualquier comando, a cualquier acción, nos lo va a tomar en cuenta a la hora de guardar la macro. Si estoy trabajando una tabla y de repente agregué un espacio en blanco o cambié la columna, todo eso lo va a tomar en cuenta una macro. ¿De acuerdo? El día de ayer estuvimos también trabajando un pequeño ejercicio sobre consulta. ¿Quién se acuerda del ejercicio? Vamos a ver quién me lo narra para ver si comprendieron el ejercicio. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo agregamos la herramienta desarrollador? ¿Qué tipo de archivo tenemos que guardar? Díganme. Dígame, Henry. Si gusta, yo
comienzo para que vayamos así como que entre todos. Para agregar la parte de desarrollador, se tiene que ir a archivo. Luego, ¿le digo todo? Sí, sí, no hay problema. Ok, luego de ir a archivo se va a opciones. Luego, donde dice personalizar cinta de opciones. Luego ahí se marca el chequecito del desarrollador, porque la mayoría está sin marcar. Y ahí ya está agregado. Solo se le da aceptar y ya aparecería ahí. De ahí para utilizarlo, se encuentra en varias tabs. Estaría en la de desarrollador, en la de vista y en la de datos, si no mal recuerdo. Excelente. Gracias, Henry. ¿Cuál es la diferencia entre los iconos con extensiones XLS, M y XLSX? ¿Cuál es la diferencia entre ambos archivos? Creo que uno es Mac Enable y el otro no, es un archivo de datos normal. Así es, uno es una macro, el que finaliza con M, y el otro es un archivo normal de Excel, ¿verdad? Esa es la diferencia. Y la otra es que los iconos presentan un símbolo, como una hojita y un símbolo de admiración de cierre, ¿verdad? Indicando que es un macro. Algunas veces, si nosotros tenemos antivirus, como les decía, y estamos trabajando una macro, a veces la detecta como que si fuera un virus, ¿verdad? Por eso le dice, cuando usted abre un archivo con macro, le dice que si desea habilitarlo. Entonces usted lo habilita. Vamos a ver, tenemos acá este archivo, esta hoja de Excel, ¿verdad? Hagamos una pequeña tabla para que podamos hacer un pequeño formulario en Excel de consulta. En este caso, vamos a decir lo que es acerca de estudiantes, de nota, ¿verdad? Nota, periodo 1. El otro va a ser nota, periodo 2. Y otro más que sería nota, periodo 3. Y cerramos con PF, que sería promedio final. Ahí tenemos una pequeña tabla, ¿verdad? Y luego, en esta pequeña tabla tenemos algunos estudiantes. Por ejemplo, tenemos a Alexander, tenemos a Eduardo, tenemos a Nadime, tenemos a Jaime, podemos agregar otros, Ricardo, ¿verdad? Ronald, y así podemos seguir, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos esta pequeña tabla y aquí vamos a tener una nota, aquí vamos a tener otra nota, etcétera, 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 ¿verdad? Y luego en el periodo 2. Y tenemos también el periodo 3. Y luego vamos a tener un promedio final. Lo sacamos así, una sola vez por promedio. Y arrastramos el rango de celda, ¿verdad? Quitamos, lo llevamos como enteros. Y ahí tenemos, ¿de acuerdo? Copiamos la fórmula y ahí estamos. Entonces, como tenemos esta hoja, generalmente es mejor trabajar en hojas diferentes, ¿verdad? Más que todo por si mi
base de datos es totalmente extensa, pero de igual manera es mejor hacerlo. Ahora bien, lo que yo necesito es que queremos crear una hoja de consulta para verificar cómo están estas notas, ¿verdad? Otra cosa importante por lo que algunos preguntaban era, ¿y la macro? ¿Cómo es que trabaja nuestra macro? Nuestra macro nos va a guardar todo lo que nosotros querramos, ¿verdad? La macro nos va a guardar cualquier evento o cualquier acción que nosotros querramos tomar en cuenta. Vamos a ver. Sección 4.1. Sí. Y nos aparece ya nuestra macro grabando. Todo lo que nosotros hagamos lo va a tomar en cuenta. Por ejemplo, ampliamos la columna, ¿verdad? El ancho de la columna a 20. La segunda la agregamos, le damos un ancho de, por ejemplo, 15. La tercera de 5. La cuarta de 5. ¿Verdad? Ahí estamos. Entonces, si ustedes observan, me da un tipo de letra que podemos cambiar también predeterminadamente en Excel. Pero yo necesito trabajar hasta acá, este rango de datos, necesito trabajarlo con un tipo de letra Arial, con un tipo de letra 14, con este tipo de tablas que tenemos acá, ¿verdad? Aparte de eso, tenemos lo que son los nombres, tenemos lo que son mes, tenemos lo que son N1, N2, agregamos un N3 y agregamos un promedio final, ¿verdad? Así lo vamos a dejar. Fíjense bien. Ahora, permítanme. Bueno, recordarles que cuando uno está trabajando los macros, ya no digamos los formularios de Visual Basic, podemos tener este programa, este problema. ¿Sí? Y no tiene nada que ver con que el equipo tenga rato de estarse usando. Entonces, cuando nosotros vamos a detener la macro, ¿verdad? Que le hacemos aquí, todas estas acciones las va a grabar. Entonces, imagínense de que ustedes en su empresa están trabajando un formulario, como me hacía la pregunta a alguien, y puedo grabar yo un formulario que esté trabajando y solo esté incorporando, por ejemplo, un correo electrónico de referencia a la persona que está haciendo las actividades. Y sí podemos hacerlo, ¿verdad? Podemos hacer una tabla como que si nosotros estuviésemos agregando registros. Y por la tardanza de Excel, quizás se lo voy a explicar. Tenemos una tabla en donde ya tenemos los títulos, ¿verdad? Ya tenemos los títulos y la marcamos como una base de datos similar a lo que yo he hecho. Nombres, meses o mes, N1, N2, N3 y promedio final. Esta va a ser la tabla en donde voy a estar almacenando mi información. Pero en la otra tabla que yo voy a estar haciendo, fíjense bien, voy a estar introduciendo los datos que van a caer aquí en esta tabla, ¿verdad? Voy a introducir los datos que van a caer en esta tabla y simplemente qué es lo que tengo que hacer. El macro que se grabaría primero, el macro que se grabaría fuese de la siguiente manera. En esta tabla que tengo acá, lo que yo tendría que hacer es darle clic derecho acá, ¿verdad? Clic derecho. Primero tengo que comenzar a guardar mi macro, ¿verdad? Grabo mi macro. Tengo los títulos y tengo ya el formulario que va a ser donde me pida nombre, dirección, nota, precio, pago, lo que ustedes quieran. Entonces, como ya tenemos esos dos puntos, lo primero que voy a hacer yo es irme a la primera línea
para el primer registro sobre la tabla donde yo necesito trabajar. Pero me voy a suspender este proceso. Entonces, como lo que voy a hacer prácticamente es comenzar a adicionar lo que son mis datos, entonces lo que necesito ahora es, desde que comience a grabar la macro, voy a insertar una fila nada más. Ok, voy a insertar una fila, eso lo está guardando. Luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Me tengo que ir al formulario donde voy a solicitar los datos, ¿verdad? Y en ese entonces, lo que voy a hacer es que voy a copiar los campos en donde voy a digitar. Voy a copiar los campos donde voy a digitar. Entonces, cuando copie los campos donde voy a digitar, entonces lo que me va a aparecer es que le voy a dar un copiar, ¿verdad? Le voy a dar un copiar y me voy a ir a un pegado especial. Todavía estoy trabajando con mi macro, un ejemplo. Todavía estoy trabajando con esa hoja. Entonces, cuando yo termine de copiar, en este caso sí sería nombre, dirección y el último que va a ser cell, entonces yo lo voy a escribir en esta parte, yo lo voy a escribir en este lado. Pero en ese entonces, si tengo estos datos aquí en mi hoja, en la otra hoja voy a tener nombre, cell y dirección. Nombre, cell y dirección. Ok, entonces aquí lo que yo tendría que hacer, vamos a ver, voy a completar esta tabla. Sí. Licenciado, no sé si soy yo, pero no está compartiendo. Ok, permítame. Permítame. Sí, permítame.